Y vengo yo a matarlos, ¿verdad? Cuando solo intentan alimentar a su familia. Qué mala persona esa de ahí. Hombre, pero a ver, que su familia son zombies. Y ellos también son zombies asesinos que quieren matarnos. O sea, bueno, tampoco está tan mal, ¿no? Atentos a los brilli-brillis, por favor. Que a lo mejor hay algo por aquí escondido. Usa las balas de Franco también, ¿sabes? Porque que si no... Uf. Ah, muy bien. Madre mía. El cabrón parece Messi esquivando Hacienda. Qué arte, chaval. ¿Cómo...? ¿Te das cuenta? O sea, joder. Pero bueno, siempre les acaban pillando. Tarde o temprano. Gansu. Muy bien. Sigue faltando. Ya no. Escopeta en mano. Corazón contento. Tengo que bajar. Vale, está en rojo. A ver si detrás no hay nada. Esto es rompible. Esto es rompible. A ver, tenemos una granada que la acabamos de coger ahora. Fuera. Hostia. Eso era un trozo de piedra. La virgen. Parecía una vaca. Oh. Cristal grande. Vivianita. Dios, la sombra, hermano. Por un breve instante dije, vale, no. Hostia, esto... Ah, está ahí. Vale. Pues más me vale usar casco, porque como me caiga esta mierda en la cabeza... Me va a doler, digo yo, ¿no? Porque no pasará nada. Procuro no estar mucho tiempo y listo. Corre, 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 corre. ¿Qué? No, 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 no. Uy, acaba... ¿Eran dos? ¿Eran dos? No me jodas que eran dos, tío. Hostia, estoy al máximo de... Ah, interesante. Estoy al máximo de... De estas proyectiles explosivos y segadores. El segador viene bien cuando tienen eso en la espalda. Las cosas como son. Vale, la cosa es saber si son dos o no. Yo voy a crearme una mina y a suscribirme al canal de Adai. Porque el chaval es buena gente y se lo ocurra. Bueno, creamos mina. Sea uno o sean dos, nos va a venir bien la mina. No habíamos... ¿Pillado una mina con anterioridad? Bueno, supongo que la habré usado. Son dos, son dos. ¿Qué? Espera, espera. ¡Son distintos! ¿Pueden volar? A ver, ¿qué me he perdido? Vale, se ha llevado un minazo en toda la boca. No sé si equiparme esto y darle con algo. No sé hasta qué punto son fuertes. Como mínimo uso esta, que es la segadora. Cuidado, 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 cuidado.
Joder, tío, están... Dan miedo, ¿eh? Y San lanza las granadas con el orto, tío. No puedes pasar por aquí, está prohibido. Pringao. Me encanta. No, me encanta, no me encanta. Me ha dejado de encantar. Me ha dejado de encantar, Julio. Me ha dejado de encantar y sofacto. A ver, recarga, recarga rápido, recarga rápido, recarga rápido, que me mata, recarga rápido, que me mata, ¿eh? Ay, la hostia, chaval. Sube la escalera. Sube, 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 sube como alma que lleva el tío, hijo de perra. Aquí no puedes subir, ¿no? O sea, tampoco te motives tanto. Eso es, vete a tomar por culo. Eso es, venga. No te queremos aquí, nazi. Es que los nazis, tío. Es que el puto nazis, tío. Puto nazis. Y encima abre la puerta, hostia. Es que es típico de un nazi. Estoy aquí, ¿eh? Máquina. Nunca mejor dicho. ¿Dónde estás? ¿Eh, cobarde? ¿Dónde eres? ¿Estás metido? Ah, míralo allí. Míralo allí. Ahí el hombre ilusionado por venir a verme. ¿Qué pasó? Guapetón. Qué guapo estás hoy, coño. ¿Qué te pasa? ¿Te duele el pecho? A lo mejor has cogido frío. Mierda. ¡Vete de aquí a ahí! ¡Vete de aquí a ahí! ¡Premio para el canario! Muy bien. Vale, a ver. Joder, hay más cosas que no he cogido. No me he dejado nada, creo, ¿no? Hasta aquí fue donde aparecieron. Así que cogí esto de aquí, cogí esto de aquí. Habrá más cosas por aquí, digo yo, ¿no? Ah, vale, aquí no. Seguimos por aquí, a ver. Espero que no respawne ninguno de estos más, la verdad. Que no te extrañe. Aquí no hay nada. Joder, Julio, pues como no haya un brilli brilli de eso. Ah, bueno, a lo mejor es esto. A ver. Ah, pues ya está. Hombre, mejor. Mejor. Tengo que romper esto porque yo si subo ahí me mato, ¿eh? Esto se rompe, ¿no? Sí, esto es. Venga, vale. Uno. Dos. Yo lo veo. El juego también me lo acepta. Con tres. Nos ha parado. Hostia. Son tres, tío. Le di a... ¿Hay más? No. Son tres, coño. Cojones, le di a este, le di a ese y le di a ese. Julio, bueno, me voy a acercar a ver si hay. Detenerlo. Pero ya le di a los tres. ¿Qué más puedo hacer? No hay más cosas de esas. Um,
¿Alguna idea, señores? Pues de momento yo no. ¡Eh! ¡Hala! Serán tramposos. Escondiendo esa ahí. Pues ya está. Solucionado. Ahora es seguro subir. Antes me hacía un picadillo. Aunque bueno, ya estamos familiarizados con que le amputen cosas a Ethan. Así que bueno, no pasa nada. Una cabeza. Bueno, nos echamos rápidamente el liquidillo y yo creo que sobrevivimos, ¿no? Lo tenemos todo. Yo me imagino que estaremos llegando al tío de la hélice, ¿eh? Porque me está siguiendo, ya sabéis, que lo vimos antes. Y tarde o temprano volverá a aparecer, pero esta vez para enfrentarnos a él de verdad, ¿eh? A ver, soldado mejorado, soldado Jet, lo acabamos de conocer. Le he acoplado un jetpack y estabilizadores en la cabeza al soldad. Su movilidad ha mejorado. Los experimentos muestran una capacidad de vuelo limitada. Bueno, algo es algo. No puede volar largas distancias, pero puede atravesar terrenos accidentados. Soldad mejorado, soldad Panzer. Le he pegado un escudo de aleación de aluminio al soldad para proteger el reactor del pecho y la carne expuesta. Los experimentos prueban que es invencible contra las armas de fuego corrientes. La armadura no resiste explosiones fuertes. Necesito trabajar en algunas mejoras. O sea, nos están dando una pista que vamos a encontrar. A lo mejor este es el que nos está siguiendo. No lo sé. Pero bueno, que no resiste explosiones fuertes. O sea, el tema de minas, el tema de granadas, lanzagranadas explosivos, pues yo creo que va por ahí el tema, ¿eh? Creo. Vale, de aquí tenemos todo. Uf, este sitio es... Bueno, vamos a ver cómo es ese sitio. Mira, ¿qué ha pasado aquí? Por cierto, una cosa te voy a decir, yo me voy a curar en salud. Me voy a equipar esto. Voy a cambiar la munición, voy a poner la explosiva. Ya está. Como mínimo, eso. Vale, a ver. Ese viento me va a mandar a la mierda, ¿no? ¿No hay una segunda opción por aquí? Que pone que hay un caminito, tío. Esta mierda se mueve, ¿no? ¡Sí! ¡Esta mierda se mueve! Como nos tengamos que enfrentar a él ahora, voy a tener que recargar todo lo que tengo. Premio. Pólvora. Munición de pistola. Y si no quieres dar la vuelta, a lo mejor puedes romper la pared. O no. Creo que no. Y un molde de bolas. Bolas chinas. Bueno, tenemos un molde de bolas. No es lo que yo me esperaba encontrar, sinceramente, pero lo necesitaremos. Vale, hubiera sido una putada, avanzar sin eso. O a lo mejor el molde de bolas es para fabricar la bola del último laberinto que nos queda. ¿Vale? El que estaba al lado del buhonero, ¿os acordáis, no? Por tanto, esto era opcional. Si lo encontrabas bien, si no, pues nada. Tío, me daba el rollo. Yo... ¡Uy! Ahí hay una piedra. ¡Oh, su puta madre! Susto me ha dado, ¿eh? Hostia, ¿voy a tener que disparar ahí? Joder, hostia, esta zona es grande, ¿eh? Hostia, hostias. No, 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 no. Joder. Cuidado, ¿eh?
Esperar, Bridgie, Bridgie, ¿dónde estoy? ¿Dónde caí? De allí. Hostia, de allí. Venga. Aquí va a venir uno, ¿eh? Aquí va a venir el tío grande. Ya verás, esta zona es grande, joder. Y me dieron munición y todo esto. Uf. Puto peligro. Qué puto peligro hay aquí ahora mismo. Y encima hay cosas que se pueden coger al parecer, pero así a simple vista no las veo. Vale, eso sí se puede coger. Pues supongo que iré primero por aquí. Me voy a equipar esto, hermano. O sea, va a aparecer este cabrón. Esta zona es muy grande. ¿Vas a venir volando? ¡Una cabra! Mola. Venga. Chatarra. ¡Cojones! Vale, menos mal que esto no cede. Buah, chaval. Buah, chaval. Yo qué... No me fío de este sitio. No me fío de verdad de este sitio, ¿eh? Mucho humo ahí, ¿eh? Joder, no hubo un cojón y medio. Bueno, pues a lo mejor... Vamos a ver. Bueno, puede que sí, que me libre. Es posible. Ah, guay. Pues nos hemos librado. No me fiaba yo, pero mira. Mira, fluiditos. Esto, ¿qué más? Nada más nada. Pues supongo que le doy al botón este. Bueno, esto es para llamar al ascensor, me imagino, ¿no? Ya está aquí, así que... Pronto iniciará la ceremonia con tu Rose. Si eso ocurre, será el fin. Para tu hija. Y para toda la aldea. Pero tranquilo. La detendré. Usaré a Rose para matar a Miranda. Pobre papá. Eres el único que no ves el poder de tu hija. ¿Quítame pero... Rose? Buena suerte con eso. ¿Qué poder? Si solo llora y caga. O sea... ¿Eso es un poder? Molde de llaves. ¡Bien! La llavallo. La llave caballo. Joder, la hemos encontrado después de un maldito milenio. Vale, yo creo que aquí no nos hemos dejado nada. Creo. Ah, creí mal. Aquí hay algo. Munición de escopeta. Julio. Ah, vaya. Pues parece que no es lo único que falta. ¡Ah! Vale. Dinero. Ya está. Ahora me puedo ir contento. A ver. Eso es amarillo. Así que vamos a tener que ir por ahí, ¿eh? Seguramente usaremos esta tirolina. De alguna manera. Mierda. Joder. Todavía no encuentro el maldito buhonero. Quiero encontrar al buhonero para por... puede que sea esto. No, esto no es lo del buhonero. Eso es muy grande. Esto es lo del buhonero. Esto es el buhonero, creo, ¿eh? Sí, me da que sí. Es que quiero poder mejorar las armas que tengo, ¿sabes? Aprovechar que las tengo vacías. ¿Hay más? Uy, pues estamos altos. ¡Oh, yeah! El buhonerazo. ¡Vamos! Estamos en la V1, almacén. Bueno, mientras él viene, abrimos esta caja. Munición de pistola. Y... Ah, hay objetos. Supongo que por allá habrá algo. ¿Qué tal, coño? ¿Está dormido? Madre mía. Sí, hola, tal, vale, muy bien. Vamos a guardar primero antes de hacer las compras. Si solo quiere mirar, no se contenga. ¿Pero cuándo vengo yo a mirar, Julio? Si me dejo aquí el sueldo.
A ver, esto también. Dos de estas, tres de esto. Dos de estas y ya está, ¿no? Porque seguimos sin encontrar nada del tesoro ese. Vale, muy bien. Vale, vale. Creo que se me acaba de ocurrir una cosa. Y es que con el tema de los moldes que hemos encontrado, a lo mejor lo que vamos a tener que hacer es subir, o sea, ir a la planta donde estaban lo de los moldes, hacer lo de los moldes y así poder, por ejemplo, a ver, ¿dónde estaba eso? Porque yo me pierdo. Y así poder pasar por ejemplo, esta, para acceder a esta sala, despacho de Heisenberg, a saber qué coño hay ahí, ¿vale? Y, por ejemplo, conseguir también lo de la bola, lo del laberinto, ¿vale? Pero para eso vamos a tener que usar este desplazamiento, ¿eh? Vale, antes de usarlo, porque yo creo que es que si avanzamos no vamos a poder hacerlo. No nos va a llevar la historia otra vez a la fundición. Son muchas plantas. Muy largo el camino. Vale, entonces, yo creo que ya va siendo hora de vender mi pistola, mi M1911, que tanto nos ha ayudado, la verdad. Va siendo hora de venderla. Estoy mirando a ver si me da. Para comprar la siguiente. Sí. Me da. Justo. Abastecerse es la prioridad. Y que sea justo no me gusta porque yo quería mejorar la capacidad de la escopeta. Un momento, por favor. Entonces no me va a dar. Y esto sí que lo quería mejorar. Sí o sí. Vale, pues joder, parece que la pistola se va a hacer un poquito de rogar. Tengo 40.000 pavos, pero es que no puedo vender más nada, tío. Ya no tengo más nada para vender. Me huele a leche. Y mira que todos los tesoros, menos este, que de momento no hemos encontrado el combinable, el resto de tesoros que he encontrado los he podido combinar todos y venderlos todos a full. Y es complicado, ¿eh? La madre que los parió. Vale, creo que tenemos que regresar a ver a qué planta exactamente. Estamos en la B1. Supongo que a la B3, que es... Sí, ¿no? Es la B3 a donde tenemos que ir. No, o a la B4 y después subir. Julio, ahora mismo estoy en 33. Yo creo que voy a la 4 y le cojo el culo al gato. ¿Qué cojones hace ese tío ahí? ¿Qué coño hace ese tío ahí? A ver. ¿Qué no puede ser, hombre? Cago en la mar salada, hombre. ¿Cómo coño se entra aquí? Me da que a lo mejor si le pego un tiro y lo despierto. Sí. Premio. Así podemos entrar. Bueno, pues aquí le dejo la mina. Usted va a tener que salir. Se va a tener que llevar una buena hostia. ¡Hala! Voy a aprovechar y le voy a dar con esta electricidad. ¿Dónde va? Yo creo que le doy, ¿no? ¡Puremio! Bueno, pues aparte de conseguir lo de la fundición y esas cosillas, pues he aprovechado para coger algunas cosillas. Mira, munición de la Magnum, qué guay. Que nos habíamos dejado atrás. Madre mía, todavía me queda algo por coger aquí. Ah, más dinero. Y más dinero. Dios, puta madre. Bueno, al menos hemos conseguido bastantes cosas aquí.
Lo que no sé es qué coño me falta. Vale, bien. Joder, todo esto vinieron a por mí. Me cago en la polla que aquello otro. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué? Pero qué LOL. A ver, espera, espera. Deja que crafteo otra mina. Que bueno, tenemos materiales para hacerla, así que no hay problema. Ven aquí, copetón. Eso es. Tranquilo, no te das prisa. Bueno, pero ve un poquito más ligero, ¿eh? Julio, no te habrás olvidado de mí. Tío, no me quiero acercar, no quiero recibir una hostia. Perdón. ¿Moshi moshi? ¿Hola? Ah, vale, ahí está. Yo no me fui por esa puerta, pero bueno, vale, que si quieres pelear aquí, pues peleamos aquí, ¿sabes? Que me da igual. Bueno, pues hemos llegado, señores. Vamos a crear el molde de la llave caballo. Y también el molde de la llave huevo. Sí, era un huevo. Sí, huevo. La verdad es que tiene cojones, ¿eh? Que tengas que venir hasta tomar por culo para hacer esto. Pero bueno, eso es solo para el que quiera conseguir todo. O casi todo. El que quiera hacer las cosas en condiciones. Y tú sabes que Adai siempre intenta hacer las cosas en condiciones. Vale, entonces la llave caballo, ¿eh? Vamos por aquí y miramos qué hay en ese despacho de Heisenberg, el cual seguramente él nos esperaba que entráramos. A ver, ahora por aquí. Espero no encontrarme ningún mierdecilla más de estos. Joder. Que me he encontrado bastantes. Wow, pedazo puerta, ¿eh? Joder, hermano. A ver. Hay un par de ellos. Así que vamos a craftear una bombita de estas. Vamos a decir, venga, que te aproveche. Está muerto. Está vivo. Que se me fue. Hasta Messi con los impuestos. Joder, cabeza más dura tiene el cabrón. Bien. Dinero, chatarra y el maletín, y el gran maletín lo dejamos para el final. Bueno, algo tuvo que soltar, ¿no? O ya lo cogí, pues ya lo habré cogido. Señores, el gran maletín. Haced vuestras apuestas. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? La verdad es que no lo sé. Premio. ¡Oh, shit! Martillo de Heisenberg. Lo vemos con él al principio del juego, cuando nos captura, cuando está en la reunión. Y mira, lo hemos conseguido. Lo hemos construido. ¡Joder! Esto tiene que salir un ojo de la cara, hermano. ¡Hostia, qué guay! Pues no me esperaba esto, sinceramente. No me lo esperaba para nada. Muy bien, pues esto voy a regresar
y intentaremos hacer lo de las bolas. Vale, esta zona antes vinimos, pero como no había luz, ¿vale? Me imagino que os acordáis, ¿no? Aquí abrimos esto, había un una piedra amarilla de estas, pero creo que como no había luz no podíamos exactamente entrar por aquí. Es en la fundición, ya sabéis, yendo por aquí, por las escaleras. Entonces aquí no pudimos estar antes. Oh, fuck. Preparaos porque se vienen problemas. Una cosa os digo. El juego está muy guapo. Lo estamos jugando, como os dije al principio, en una Xbox Series X, la de mi amigo, que me la ha dejado. Estamos jugando ahora mismo y prácticamente todos los vídeos a 4K, 60 FPS con el Ray Tracing activado. Y el juego no tiene caídas de FPS. Un ojo humano no las ve. Una máquina, a lo mejor sí. Pero, insisto, si has visto caídas de FPS, son culpa del programa, no del juego. Yo ya me he curado en salud y me he crafteado mi mina. Joder, aquí hay mucho bicho. Alguno se levantará, obviamente. No sé si dejar la mina ya puesta, en plan... Bueno, pues... Como a mí no me va a cenar, si paso por encima, pues... Que alguno se va a levantar, ¿eh? Eso... Joder, chaval. Son feos los cabrones. Bueno, o quien dice levantar dice que viene otro, ¿sabes? Que lo mismo es. Venga, guapo. Hala. No eres nuestro Iron Man. No lo eres. Sigue con vida. Poco te ha durado, chaval. A ver, ¿qué hay tras esa puerta? Que ninguno más se levante, ¿eh? ¿Me está oyendo? Correréis la misma suerte que vuestro compañero. Joder, alguno se va a levantar. Bueno, espero que no. ¿Qué es esto? Registro médico. Cirugía de revitalización. Intento número 18. El sujeto es Oscar, el chico del establo, 20 años. Se cayó al pozo estando en... El cuerpo está impoluto. Incisión de pecho completada. Procedo a extraer corazón y órganos vitales y a implantar el dispositivo de control. Excelente. Kaduro ha empezado a adherirse al sistema nervioso. Progresa más rápido que antes. Subir el índice de metalbúmina en la sangre artificial fue la decisión correcta. Ahora pasaremos una corriente de 6.600 voltios por el bulbo raquídeo. Vamos. Tiene que funcionar esta vez. ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡Mi creación! ¡Por fin! Voy por eso. Fin de la grabación. Frankenstein, señores. Tal cual. Joder, tenemos el inventario petado, ¿eh? O sea, me acabo de acordar que podemos comprar una mejora por 50.000. A lo mejor es un logro secreto, porque yo los logros que he visto no tienen nada que ver con mejorar al máximo el maletín. Vale, no puedo ver las especificaciones. Creo que sí, examinar. Vale, ahora mismo hace 1900 de daño, pero gracias a nuestra curiosidad, a querer más, explorar, buscar, investigar, hemos encontrado el cañón largo de la Magnum. Combinamos. Oh, yeah. Se queda en 2100. Hace 200 más de daño. Oh yeah, papacito. La tenemos mejorada al máximo. O sea, en el tema de accesorios. Todavía falta cosas por ponerle. Muy bien, pues
Yo creo que ahora sí tenemos todo. Vamos a salir de esta habitación a ver si alguno me sigue. Hacen bien, están cagados de miedo, porque seguro que más de uno está vivo. Así que ahora sí que sí, podemos regresar a donde está el buhonero para subir a la punta arriba y hacer lo del puzzle de bolas y regresar a donde estábamos. A ello que voy, chicos. Joder. Me cago en la mierda. Otro más. Me tienen contento, ¿eh? Hostia, me da que este es de los blindajes fuertes. Me da que este tío es un blindaje fuerte, ¿eh? ¡Sí, joder! Vale. Ya. Pecho a la vista. Cuidado. Mierda. Joder, cómo aguanta el pavo, ¿eh? Oh, ya está, menos mal. ¡Wow! Corazón cristalizado perfecto, la hostia. Joder, yo sigo aquí subiendo y me sigo encontrando bichos de mierda, ¿eh? La madre que me parió. ¿Qué coño? Venga ya. Oh, shit. Otra mina. Ya no puedo crear más, joder. ¡Mierda! ¡Oh, oh, oh, oh! Mierda, tío. No puede ser que esté aquí. Ahí el cabrón. What the fuck? Y se va, qué grande loco. Ven.
Ya viene. Qué bicho más bobo. Ven, ven. ¡Ay, hijo de puta! Venga, ya está. Otro maldito corazón perfecto de estos. Cago en la mierda. Vale, hemos llegado. Vamos de vuelta. Voy llamando al... Ah, vale. Está aquí. Muy bien. Pongamos la bola. Que ruede. Bola, 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 bola. Aquí. A ver, ¿dónde está la...? Vale. Ah, ok. ¿Ya? Bien. 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 Eso es. Venga. Sigue, coño. Eso es. Eso es. Muy bien. Venga. Seguimos que... sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. Con cuidado de no caerse. Ahí, eso es, eso es. Mantente ahí, gira. Mantente ahí, mantente... ¿Qué? ¡Mierda! Vamos, 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 vamos. Aquí, con cuidado. Y lo acercamos aquí, 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 aquí. Muy bien, muy bien. Frena, 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 frena. Vamos, vamos. Venga, tranquilos, tranquilos. Y pegados aquí, pegados aquí, pegados aquí. Para que no se caigan, no se caigan, no se caigan. No se cae. Muy bien. Mantente, mantente, mantente. Quieta, 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 quieta. Ahí, equilibrado. Venga, vamos, 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 vamos. Caemos, caemos. Con cuidado. Uf, es muy peligroso, ¿eh? Fíjate, porque es que se puede caer por aquí la pelotita. Y aquí es justo cuando hay que darle. ¡Y ahora! Bien. Mantente, 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 mantente. Que no te veo, que no te veo, que no te veo. Venga, baja. Se cae sin problema por aquí. Vamos por aquí, avanzando. ¡Uy, llego! ¡Llego! ¡Llegamos! ¡Su! Cráneo bistre. Joder. De verdad, no es un logro, tío. De verdad, no es un logro. Que no son fáciles de conseguir, que son cuatro, ¿sabes? Bueno, pues... No es un logro en el juego, pero es un logro personal que hemos obtenido. ¿Busca algo en particular? No, yo quiero vender. Yo quiero vender porque... Macho, hemos conseguido... Mira, mira, mira. Cuatro de estos. Dos de estos. El martillo 45.000. El cráneo 30.000. ¡Ajá! Me quedo con 166.000. Vale, con esto yo creo que voy a comprar el espacio, ¿vale? Estar vivo. Ahí, un poquito más grande. Tampoco es un logro secreto, la madre que los parió, la verdad. Y de pistola, ¿cómo vamos? Tenemos una bala. Me parece bien, porque... ¡No, no, 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 no recargues! ¡No recargues! No, que... Equipar. Uy, uy, menos mal que anule la recarga, chaval. Uy. Uy, qué angustia. Uy, qué angustia. No, vale. Me haga caso. Pues... Dios, qué angustia, de verdad. Yo creo que ya podemos vender el arma y comprar la pistola nueva. Pero antes de hacer chanchullos de eso, pues voy a guardar aquí. Gracias por su patrocinio. Si me equivoco. Bienvenido, Ethan. Vale, a ver, tú, monedero, nos vamos aquí, armas, adiós, M1911, ha sido un placer. 74.000, una pena. Elija sus armas con cuidado. Muy bien. Ahora vamos a comprar y vamos a por... Joder, se la vendo por 70.000 y me la vende por el doble, hijo de su pinche madre. Vale, pues compramos esta, que parece un subfusil, pero ahí pone que es pistola. Y es de 12 balas. Compramos. Nos sobra 70.000 pavos. Podemos comprarle, por ejemplo, esto.
Y se lo equipamos ya directamente. Y yo creo que ya. Por lo menos por aquí. Después en el tema de mejoras de armas. Pues con 36.000 podemos mejorar cadencia, recarga. Aquí podemos mejorar cadencia y recarga. Aquí podemos mejorar la recarga nada más. Y aquí cadencia, recarga o capacidad. Uf, pues supongo que mejoraré la recarga. Un momento, por favor. Ya iremos mejorando todo poco a poco. O lo que podamos, al fin y al cabo, ¿no? Estamos ya cerca del final del juego. Vale, pues lo habíamos dejado en el V. Perdón, el V, en el B1, ¿no? Así que vamos al B1 hundido. Y continuamos desde ahí. Aunque yo creo que más bien eso lo vamos a dejar para el próximo vídeo, porque yo ya llevo casi 2 horas aquí grabando. Hemos avanzado bastante, las cosas como son. Hemos conseguido el martillo del Heisenberg, lo hemos vendido, hemos conseguido la bola, hemos solucionado el puzzle de la bola, hemos hecho muchas cosas extra, hemos avanzado mucho en la historia. Yo me doy por satisfecho. Espero que tú también. No te olvides de darle al like, si aún no lo has dado, que a lo mejor ya lo has dado y yo diciéndote, chacho, oye, no te olvides, y tú ya, hombre, a dai, es lo primero que hago. Muy bien por ti. Un like que te mando yo, campeón. No te olvides tampoco de suscribirte al canal, si aún no lo estás, y recuerda que en la descripción tienes más contenido de Resident Evil por si quieres echarle un vistacillo, ¿vale? Hay un montón de playlists de muchísimos Resident Evil. Aparte, también vas a encontrar las redes sociales por si quieres seguirme por ahí, ¿vale? Twitter, Instagram y Facebook. Esto es todo, campeones. Adiós.